Bien, Rafaela Noticias, en una nueva transmisión en vivo. En este momento estamos con Jorge Chemes, de presidente de Confederación Rurales Argentinas. Sabemos el momento crítico, no solo en lo económico, sino en lo institucional, podría decirse, que está pasando el país. En lo institucional, podría decirse, interno que tiene el gobierno, y quizás esto también se traslade al resto de los ciudadanos, ¿no? Y lo vemos en las decisiones que toma día a día el gobierno. Y uno se preguntaba en las distintas declaraciones que va haciendo y en las distintas decisiones que va tomando el gobierno nacional, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Parecemos chicos, nos preguntamos ¿y por qué? Una, primero, en la que compete al campo, que está, podría decirse, como en aquella famosa película, al borde de un ataque de nervio. ¿Habrá más retenciones o no habrá más retenciones? La otra prohíbe las exportaciones a los productos manufacturados, como lo es la soja, y siempre decimos, dejemos de exportar productos primarios y hagámoslos manufacturados. La otra, el viernes se termina todo porque empieza la guerra contra la inflación. ¿Por qué el viernes y no antes? ¿En dónde estamos parados, Jorge? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos los televidentes, a toda la audiencia. Muchas gracias. Yo creo que esta reflexión que de alguna forma acaba de hacer es la sensación que tenemos todos. Terminamos teniendo esa sensación de no saber dónde estamos parados. Las reglas de juego se cambian todos los días. Notamos una falta de conocimiento muy profundo por parte de los funcionarios que tienen que tomar decisión. También un complemento ideológico dentro de un sector del gobierno que hace que tengan todos estos diagnósticos equivocados y estas decisiones. Lamentablemente uno tiene esa sensación que decíamos de no saber dónde está parado y de no tener un horizonte claro, por lo cual genera incertidumbre, genera desconfianza y eso lleva a que no haya inversión y no haya crecimiento, que es justamente lo que más necesitamos para salir de esto. Uno siempre es el campo el que tiene que sacar el país adelante, cuando en realidad hay que tomar otras políticas, otras decisiones políticas, donde la industria tenga pleno empleo, el comercio tenga pleno empleo, y donde los planes sociales no formen parte de este bendito país, y donde el gasto público no sea parte, más allá de que de uno pueda actuar, en esto creo que coincidimos, Jorge, vamos a coincidir, contra los oligopolios, contra los formadores de precios, pero hay que tomar otras cosas, porque el campo solo no puede. Efectivamente, es exactamente así como lo está planteando. Cuando el sector como el nuestro genera más del 80% de los recursos del país, pasa a tener un lugar más que preponderante, ¿no? Un lugar importantísimo, porque el mayor flujo o el mayor caudal de ingresos para el país sale de ahí. Ahora, lo increíble es que desde el gobierno no se tome conciencia de esto, que el campo es el principal pilar de desarrollo y crecimiento. Solamente se lo ve como una fuente de recursos fiscales, pero para nada se generan medidas que muestren incentivos, que por lo menos empiecen a mostrar ese lugar preponderante y que se muestre claramente que como objetivo se ve que si el campo crece, va a estar mejor abastecido el consumo interno, vamos a tener mayor saldo exportable para generar recursos y esto en definitiva es el camino, como decíamos, que necesita el país para salir de la crisis crónica o profunda en la que vivimos. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco de porque es decir, estamos hablando un poquito de la microeconomía y tendríamos que entrar también en las economías regionales que juegan un rol importante dentro del país y creo que también están muy desatendidas, ¿no? Y esto, un poco los culpables son los planes sociales, porque aquellos que quieran buscar gente para ir a trabajar en economías
regionales no tienen gente porque prefieren quedarse en casa por los planes sociales a lo que puedan pagar hoy en una, qué sé yo, en ir a trabajar a que sea una plantación de limón, por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa. Pero lo que quiero decir, hoy la geopolítica y la macroeconomía con esta guerra de Ucrania-Rusia también está cambiando. Es decir, ¿habría una oportunidad importante que también estamos desaprovechando, Jorge? Sí, cuando hablamos del campo, del sector agropecuario, a veces se piensa nada más que en granos y carne. Y no es tan así. Están las economías regionales que cumplen un lugar muy importante, sobre todo para las economías del interior del país. Bueno, ustedes lo viven claramente, ¿no? En una región como Rafaela, una zona como Rafaela. No se le da la importancia a las economías regionales que hace muchos años que están desatendidas y que realmente no se las sostiene ni se las incentiva de esa manera. Obviamente que si miramos desde la macroeconomía, esta situación internacional pega mal, tiene resultados negativos. Pero también tiene lo que hoy vemos, un aumento de precios en los commodities muy alto, que lamentablemente se da por una guerra y no por otros factores, ojalá se hubiera dado por diferentes causas y no por una guerra. Pero a veces ni siquiera vemos que desde este país se puede aprovechar o se puede sacar provecho de alguna manera de esta situación en la cual los precios de los commodities hoy generan una multiplicación en los recursos tras las exportaciones básicamente de gran mercado. ¿Cuál sería la decisión? A ver, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno en este momento como para tomar la decisión acertada? Tomando una decisión de generar incentivos para la producción. Esto se puede hacer perfectamente aliviando la carga impositiva, generando medidas claras que den seguridad a la inversión a mediano y a largo plazo. Y muchos dirán, bueno, pero también el Estado necesita recursos y por eso necesita los impuestos. Desde el Consejo Agroindustrial se elaboró un proyecto muy importante desde el comienzo, donde se muestra claramente que si hay incentivos, con eso se intensifica y se multiplica la exportación de todo lo que produce el sector agropecuario, la industria básicamente, y compensa perfectamente la bajada de impuestos que serían retenciones y el resto de la carga. Yo creo que con, por supuesto, un paquete de medidas centradas, pero tomando estas dos o tres medidas de entrada, sin ninguna duda se generaría un escenario absolutamente diferente al que vivimos y las cosas empezarían a cambiar, demostrar hechos que es lo que necesita hoy el inversor, no solo el sector agropecuario, también el resto de las cadenas, necesita generar confianza para que la inversión se vaya multiplicando. Yo creo que este es el paso que no quiere dar el gobierno. ¿Cree que después, Jorge, de este arreglo, más allá que falte y queda descartado que senadores va a votar a favor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de los debates que se den dentro de este mismo recinto, creo que va a ser beneficioso, entre comillas, para el país, ¿puede entender esto que usted está exponiendo al gobierno y lo hará? Yo creo que más que el acuerdo que se va a aprobar y se va a terminar firmando es un acuerdo financiero para reacomodar un poco las cuentas del país. Pero para que se produzca esto que estamos hablando, yo creo que tiene que haber un cambio en la visión que tiene el gobierno hacia el sector agropecuario, básicamente. Y es lo que decíamos instantes atrás. Si lo deja de ver solamente como una fuente de recursos fiscales y lo ve como un claro crecimiento, sí, evidentemente se podría poner en marcha esto que estamos hablando. Ahora, si siguen pensando en un campo con la visión que tienen de hace 100 años atrás, con la visión de terratenientes, de oligarcas, de alguna manera de gente que no pensamos en positivo en el país, va a ser muy difícil. Acá se necesita un cambio de visión, un cambio de mentalidad, un cambio de concepto por parte del sector político del gobierno hacia el campo para que veamos los cambios que necesitamos. ¿Por qué cree que
ningún gobierno lo entiende, porque hasta el del mismo Macri no lo entendió. Efectivamente, esto no es problema de este gobierno, sino que viene desde hace muchos años. Y pasaron varios gobiernos que no lo han entendido. Yo creo que es porque Argentina nunca tuvo proyectos a mediano y a largo plazo. Siempre se estuvo atendiendo la coyuntura. Y en una atención de la coyuntura no se puede tener una visión clara de cómo se desarrolla el sector agropecuario. Por eso que nunca lo terminaron de entender, porque no le prestaron realmente la atención que hace falta. Y en esa coyuntura lo único que piensa es en el recurso de obtener dinero a través de las exportaciones, que es lo que hace falta, y la atención del mercado interno. Entonces, ante la urgencia, nunca se armó un plan o una planificación a mediano y a largo plazo que comprenda realmente al sector agropecuario como fuente de crecimiento. Yo creo que ahí está el error. Y vuelvo a repetir, no es un solo gobierno, y de muchos partidos políticos que no terminan de entender cuál es el rol del campo y cuál es el potencial real del campo que puede dar para el país. Bueno, con esa visión en un momento se comprometió la ganadería, que estuvo muy comprometida, y bueno, y hoy la lechería, que sabemos que no, que muchos dejan la lechería, porque, es decir, más allá de aquellos que quieren hacerlo, porque muchos años que vienen a hacerlo y no se rinden ante los precios internacionales, no tiene la rentabilidad que tiene que tener, y sin embargo siguen insistiendo en esa cadena, ¿no? Sí, efectivamente. Hay muchos productores que siguen insistiendo en producciones porque tienen una visión a largo plazo y porque se han hecho inversiones que a veces no es fácil salir rápidamente y entrar de un negocio al otro. En ganadería, claramente, cuando se cerraron las exportaciones en ese momento, se perdieron 12 millones, entre 10 y 12 millones de cabezas de ganado vacuno en el país, que fue un retroceso para la ganadería muy importante. Y en lechería está pasando justamente algo importante. Ustedes que están en una cuenca lechera importante lo están viviendo en carne propia. La lechería argentina hace años que no se mira a largo plazo y se vive con la coyuntura, con lo cual está empantanada, si se puede llamar así, la lechería, entre 10 y 11, 12 millones de 12 mil millones de litros de leche producidos por año, y esto no alcanza a generar un excedente para exportación que se puedan abrir mercados y sostenerlos en el tiempo. Entonces, mantenemos una lechería que atiende nada más que el consumo interno, y si algo sobra, se exporta. Pero eso es vivir el mañana, ver mañana nomás, y no vivir el largo plazo o el mediano plazo, que es lo que hace falta planificar para sacar a las diferentes producciones de la situación crítica en que estamos. Por último, Jorge, es decir, falta mucho, pero falta poco. Para las elecciones de un nuevo gobierno, pero la clase política vive en campaña, es decir, cada dos años tenemos elecciones, una de medio término, las presidenciales, los gobernadores, lo que se elija. Me imagino que cuando se sientan con los que quieren ser candidatos, las promesas al campo están. Infiero que cuando están en una reunión y los escucha hablar, y cuando ustedes les exponen el problema y viene la devolución, dicen ustedes, si llega el gobierno vamos a tener serios problemas o vamos a tener que seguir luchando como luchamos hasta ahora porque no vamos a obtener resultados. Me imagino que deben salir con esa sensación de las reuniones, y debe ser siempre lo mismo, es decir, ¿ven a futuro algo que pueda cambiar la situación del campo? Yo no quiero ser tremendista, pero la verdad es que no veo a nadie justamente con un proyecto a mediano y a largo plazo como para tener esto que estamos necesitando. Y lo digo de cualquier sector político. Recién claramente lo escuché decir con mucho acierto, que uno se reúne con políticos de diferentes colores, y yo hasta el día de hoy no encontré a nadie que realmente tenga un conocimiento profundo de la producción agropecuaria y que pueda tener un proyecto serio, sustentable,
que uno diga, bueno, sí, con esto se puede salir adelante. En la medida que no consigamos eso, va a ser muy difícil que crezca la inversión y que crezca, por lo menos, el sector agropecuario desde mi humilde punto de vista. ¿Y qué podemos deducir? ¿Por qué creen que no los convocan a ustedes, a los gobiernos, que son los que saben? Justamente por esa falta de conocimiento y de conciencia de lo que significa el campo. Yo creo que esta es una cuestión cultural que viene desde hace muchos años, que desde el campo no se supo transmitir y hacer ese lobby, cuidado con la palabra lobby, que nadie se asuste, porque no significa hacer una presión mala o un lobby malo. Yo creo que desde el campo no se tomó conciencia y nunca se elaboró tampoco un proyecto para insertarlo dentro del país y que el país realmente sepa y tome conciencia plena de lo que es el campo para la Argentina. Y hoy estamos pagando las consecuencias de que mucha gente no sepa, no tenga conocimiento, y que justamente el sector que le produce más del 80% de los recursos, el común de la gente no tiene conciencia de qué significa y cómo funciona. Y así pasa con los políticos, con los funcionarios que llegan a los sectores de poder y que tienen que tomar decisiones y lamentablemente no tienen esa capacidad para poder lograr esto. Jorge, sabemos que está muy ocupado, le agradecemos estos minutos, muy atento por habernos atendido a un medio del interior del interior. Por favor, un placer haber estado con ustedes y a disposición cuando lo quieran. Muchas gracias. Muy atento, gracias. Con nosotros estuvo Jorge Chemes, presidente de Confederación Rurales Argentinas, y nos encontramos en un nuevo vivo hasta cualquier momento. Gracias nuevamente, Jorge.